presentan. Muy, pero muy buenos días, jornada de día domingo, arrancamos, bienvenidos a Pulso Urbano, bienvenidos a todos los paraguayos que quieren ver una buena televisión e informarse en la mañana de un domingo, así medio gris, ya le vamos a comentar los datos del tiempo. Saludos también para todos los paraguayos que están en el exterior, que nos siguen permanentemente, así que muy, pero muy buenos días a todos en esta jornada del día domingo. Hoy es 10 de noviembre, 10 de noviembre ya del año 2019, rumbo ya lo que va a ser Navidad. Año Nuevo, ya se siente el aroma a flor de coco, ¿verdad? De a poco. Van floreciendo cosas. Bueno, y el aguinaldo que se adelanta, o sea, hay muchas cosas que van a aparecer antes. Sí. Pero actualizamos los datos del tiempo, cómo se va a presentar la jornada, Ali. Qué gusto arrancar hablando ya de aguinaldo, ¿verdad? Qué lindo día, qué lindo domingo para todos aquellos a quienes les gusta un poquitito la lluvia, el día gris. Bueno, nosotros les vamos a comentar cómo se va a comportar el tiempo el día de hoy. Actualmente tenemos 22 grados de temperatura, la sensación térmica es la misma, 22 grados. Tenemos también, a ver un poquitito más abajo, la humedad es del 91%, muchísima humedad. Vientitos a 7 kilómetros, viento sureste. La máxima para el día de hoy será de 30 grados, un domingo caluroso el que vamos a tener. Y te vamos a comentar también cómo se va a comportar el día, por la mañana, por la tarde y también por la noche, porque vamos a tener precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas para hoy domingo. A ver, por la mañana vamos a llegar a los 24 grados, ya por la tarde vamos a tener entre 26, 27 y 30 grados, precipitaciones para la tarde y para la noche 27 y 25 grados, entonces va a descender nuevamente la temperatura. Los siguientes días, lunes, una mínima de 23 grados, una máxima de 34 grados, va a estar nubladito el día lunes. Para el martes, una mínima de 24, una máxima de 35 grados, mucho calor para este día. Martes va a estar también nubladito y para el miércoles precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, una mínima de 22 y una máxima de 27 grados. Habrá ya un pequeño descenso de temperatura. Así se presentarán entonces los siguientes días. Y hoy vamos a tener una máxima de 30 grados. Bueno, y la jornada va a estar calurosa, así que por más, y también se va a sentir un poco la humedad, porque sí, después de la lluvia que tuvimos en estos días, ayer torrencial la lluvia, torrencial, la hora impresionante del partido. Aparte del partido, bueno, en varios lugares que se cortó la luz también. A ver si la gente nos escribe, por favor, ¿qué número de nuestro mensaje para que 0986-303100 para enviar mensajes? Ayer por lo menos sabíamos que muchos alimentadores estaban fuera de servicio en muchos lugares, creo que fue regularizándose de forma paulatina, pero no creo que haya sido en su totalidad. Así es que la gente puede contarnos cómo están con el tema de la energía eléctrica en su zona. Bueno, momento de repasar también la tapa de los diarios, ¿le parece? Vamos a ir comentándoles cómo se presenta, o al menos qué traen en titulares los diarios el día de hoy. Vamos a arrancar con lo que trae el diario ABC Color. Título en tapa del diario ABC Color esta mañana, en esta jornada de domingo, hoy 10 de noviembre. Colón aportó la fiesta e Independiente hizo el fútbol. Eso es lo que pasó y se sintió, ¿verdad? La gran fiesta. Hay que felicitarle a los santafesinos, a los argentinos que vinieron y que ayer participaron de ese gran espectáculo. Final única trajo casi 40.000 extranjeros en 4 días. Este es el resumen que hace Migraciones. Desde el miércoles llegaron a nuestro país 39.226 argentinos, dice también la información en el diario ABC Color. Vinieron, dice, en avión, buses, autos, balsas y hasta bici, ¿eh? Un señor que llegó en bici. Hay uno que viene caminando también. Soportando intenso calor y torrencial lluvia. Apasionante final de la Copa Sudamericana. Ganó 3-1 Independiente del Valle. Colón de Santa Fe tuvo
Colón tuvo un penal al arrancar el segundo tiempo, podría haber disminuido, después metió el segundo, el primer gol, se fue encima y ahí contragolpe Ceaușescu, ya, terminó todo. Como pocas veces, Asunción se llenó de bullicio y jefe policial alabó comportamiento de hinchas. Y ahí se ve la foto principal en portada del diario ABC Color, que hace referencia a ese momento que se vivió ayer en el estadio de Cerro Porteño. Dice, un partido emocionante fue el de ayer en la Nueva Olla por la final única de la Copa Sudamericana 2019. Como pocas veces la capital paraguaya albergó tantos visitantes extranjeros. Políticos, vamos a más títulos del diario ABC. Los políticos escombros temen perder cargos con el desbloqueo, dice Tapa. Una de las informaciones que trae el diario ABC Color, estamos repasando el diario ABC Color. Otro de los títulos, José Luis Chilaver dice que quiere ser el sheriff. O sea, quiere ser el presidente de la República. Sigue con su mismo entusiasmo, ¿eh? Ayer le escrachó a Pimpino Cuevas. Sí, sí. No, le escracha todo, ¿verdad? Y dice que él puede cambiar muchas cosas. Cae narco sospechoso de asesinar a ganadero. Que la, dice también la información, ¿eh? Esto trae en tapa al diario ABC Color. Vamos a repasar ahora qué trae en contra tapa al diario ABC Color. Los títulos que estamos repasando en deportes. Vino en silencio y se va gritando. Dice, sinceramente, porque casi nadie le hizo caso al equipo ecuatoriano. Y finalmente, bueno, Independiente de Sangolquí. Es el merecido campeón. Sangolquí sería. Sangolquí. Intenso calor y torrencial lluvia en el día histórico. Y ahí quedó, están desde el 2002 los campeones de la Sudamericana, que aparecen también en contratapa del diario ABC Color. Estos son los títulos que trae el diario ABC Color. Estamos repasando los diarios en esta mañana. Jornada del domingo, vamos a lo que nos trae también en tapa, en este caso el diario La Nación. Título principal en portada del diario La Nación. La eterna alegría. En primera persona, cuando tenía 20 años, un presentador lo bautizó como el hombre de las mil voces. La vida del humorista Carlitos Vera, sus sueños, su amor al arte, la familia, sus ocurrencias y un mensaje desde el corazón es lo que trae en tapa el diario La Nación. Además, la revista Ciencia y Vida, y habla también aguas bajo la bajante del río y del lago de Pacaraí como advertencia. Esto también desarrolla el diario La Nación. En tapa, repasamos la contratapa del diario La Nación. Reiteramos, jornada del día domingo. Hoy es 10 de noviembre del año 2019. Este es un suplemento deportivo, trajo La Nación. ¿Vamos? ¿Por qué no? Es la contratapa. Acá está. Sí. Un suplemento deportivo trae el diario La Nación con todo el desarrollo. El mejor de la Copa Independiente del Valle es monarca de la Sudamericana. Dice el diario La Nación. Esto trae en portada el suplemento deportivo que trae hoy domingo 10 de noviembre el diario La Nación en sus páginas interiores. Repasamos más títulos. A ver. Vamos a lo que trae el diario Última Hora. Título principal del diario Última Hora. Alertan que políticos escombros quieren sepultar el desbloqueo. Se niegan a dar poder al elector porque entonces ya no serán dueños de la lista. Según Hugo Estigarribia, los actuales problemas en la licitación de urnas no deben ser excusa, dicen. Analista señala que sin voto preferencial el Tribunal Superior de Justicia Electoral igual puede implementarlo. ¿A mí no? Más títulos. Más abajo, en la foto principal, una fiesta pasada por agua en la Nueva Olla. Aduana apela a la nueva ley y mayor control para frenar el contrabando. Seguimos repasando más abajo el diario Última Hora. Leyes claves para aprobar el examen de Gafilap sobre lavado de dinero según siguen en stand-by. La más resistida es la suspensión de la prejudicialidad tributaria. Y como es domingo, también trae la revista del diario Última Hora, temas como buscadores de tesoro,
escudriñan lechos secos del lado de Pacaraí, se están buscando cosas de... Bueno, la verdad que metal es lo que buscan ahí, ¿verdad? Lo que hay bajo el... Hay sobre todo la sequía, ¿eh? Oro, Carlos. ¿Eh? Muchos buscadores de oro ahí. Sí, sí. Florentín Jiménez, una vaca heredada, facilitó inicio de una carrera, dice, en tapa al diario Última Hora. Y completamos la tapa de los diarios y contratapas también con el repaso de lo que dice en contratapa al diario Última Hora en deportes. En la historia grande, Independiente del Valle se consagró campeón de la Sudamericana, venció por 3-1 a Colón de Santa Fe y se coronó por primera vez. Y aparecen todos los detalles también. Así que un gran despliegue y destaque a lo que pasó ayer en el estadio de Cerro Porteño. Completamos así la etapa de los diarios, pero ya vamos a repasar más informaciones, Rolando. Gerardo Ramón Sánchez, alias Kelaí, fue detenido por agentes de la Comisaría Cuarta del Amambay. Esto ante una investigación que estaba en marcha, un trabajo de inteligencia que estaban realizando los efectivos policiales. Él contaba con orden de captura por tráfico de drogas, además de varios antecedentes. De su poder fueron incautadas sus armas de fuego con cargadores y municiones que se encontraban en la camioneta en la que se desplazaba. El fiscal Hernán Mendoza dispuso la remisión de esta persona a la sede de investigaciones de la Mambay, esto en la capital de Pedro Juan Caballero, y de las evidencias incautadas a la sede del Ministerio Público de Capitán Bajo. Bueno, los hinchas que ganaron el corazón de los paraguayos, lastimosamente, se vieron también muy tristes ayer con el fallecimiento de un hincha del Club Colón de Santa Fe, quien falleció en la costanera de Asunción, zona donde acampaba en espera de la final de la Copa Sudamericana. Un infarto fulminante sería la causa del deceso y se presume que las extremas condiciones de tiempo en Asunción fueron un factor determinante. La noticia fue confirmada por el comisario José Vega, la víctima identificada como Ángel María Monzón, de 61 años, y a pesar de que fue asistido por socorristas, falleció camino a un centro asistencial. Bueno, esta información tiene que ver con lo que toda la semana vamos comentándoles. Hablamos de un asalto que fue perpetrado en un estacionamiento privado en el microcentro capitalino. Se llevaron dinero en efectivo, ahí en el circuito cerrado, momento que ingresan al lugar, se llevaron dinero en efectivo, celulares y el automóvil de un cliente. Pero la intención real era robar una joyería que estaba pegada al lugar. Las imágenes del circuito cerrado revelan cómo estos dos asaltantes ingresaron hasta el sitio. Para lograr su cometido tuvieron que forzar el candado de la entrada. Uno de ellos se dirigió hasta las habitaciones y el otro subió para ver el lugar, si en el lugar tenía alguna conexión con una joyería. O sea, se fueron al lugar, al lado pegado a la joyería, entraron ahí para ver cómo entrar a su vecino que era la joyería. Posteriormente fue hasta donde estaba su cómplice y tomaron como rehenes a los 5 integrantes de la familia. Situación difícil que vivió esta familia. El Departamento de Investigaciones de Asunción ya tomó intervención y está tras los pasos de los delincuentes, quienes tenían, dice, acento extranjero. Acento extranjero, para ahí se va el auto, ¿eh? Llevan el vehículo. El tema de acento extranjero, hay que ver, pues, si, cuál es lo que es el acento extranjero. Acento. ¿Verdad? Sí. Vos sabés que hay muchos extranjeros cometiendo delitos ahora acá en Paraguay, están viniendo de todas las nacionalidades. Bueno, pero cuando te dice acento extranjero, pueden identificar un poco también de dónde claro, si hablan porque, portugués, si sí. Habla con tono argentino, si habla con tono peruano. Y ahí está la imagen cuando llevan del vehículo, ¿verdad? Ahí está, y siguen, dice, las investigaciones para averiguar, y se ve perfectamente el circuito cerrado, me imagino que va a permitir identificar si es que no pasan la frontera y si es que no se metieron también entre todos los hinchas y todo eso para salir de Asunción, ¿verdad? Que puede ser también una salida rápida, pero bueno, al menos esto es lo que se reportaba ayer también como otro de los hechos delictivos del fin de semana. Dos personas con arma entraron en mi estacionamiento, irrumpieron en mi habitación y nosotros estábamos durmiendo a las 1 de la mañana. Entraron y lo primero que dijeron es ¿dónde está la entrada de la joyería? Porque su intención era entrar en la joyería. Pensaron que nosotros teníamos entrado o que éramos los dueños. Los dos súper armados, los dos súper violentos.
Yo me desesperé, me quise levantar, mi señora me atajó y después los demás le trajeron a mi demás hijo, le trajeron, nos pusieron todos en una misma habitación y seguían buscando la entrada de la joyería. Como se dieron cuenta que nosotros no éramos los dueños, no sé. Entonces entraron, nos robaron todos los celulares, el poco dinero que teníamos. Y empezaron a, como vieron que yo tenía unas cuantas llaves de los clientes, empezaron a tocar la alarma para ver si sonaba. Y justamente tocaron una alarma y sonó la llave de un Hyundai Accent. Y agarraron ese vehículo y se fugaron. Uno de mis vecinos que estaba enfrente acá me dijo que llamó y que no recibió respuesta del 911, no le contestaban. Nunca atendieron. Nunca atendieron. A nosotros cuando entraron nos sacaron todos los celulares, nosotros desesperados salimos, le pidimos que llamaran, me dijeron ya llamaron, pero no vino nadie, entonces mi única solución fue agarrar mi vehículo e irme hasta la comisaría. Ahí, y hasta ese momento que vos estabas en la comisaría, sí, no había llegado. No había llegado nadie, lamentablemente. Una lástima, porque yo creo que si respondían rápido se le iba a poder seguir al menos a las personas. Pasamos ahora al plano internacional. Tenemos que hablar de los Estados Unidos, específicamente del presidente de ese país, Donald Trump, porque la Corte Suprema de Nueva York ordenó al presidente estadounidense pagar $2 millones por el mal uso de la fundación que tiene él. Es una demanda por utilizar su institución caritativa para promover sus intereses políticos y económicos. Y también se determinó cerrar la fundación de Trump y distribuir casi $2 millones en fondos restantes a otros grupos sin fines de lucro. Difícil la situación por la que está pasando el presidente de ese país, Donald Trump, porque se le están viniendo cuestiones bastante negativas desde ya hace varias semanas. Bueno, estamos recibiendo imágenes a través del WhatsApp de un accidente que involucra a una unidad del transporte de larga distancia, la Santaniana. Están tirando en varios grupos de WhatsApp y vemos las imágenes. Esto habría ocurrido, dicen que en la Argentina. Estamos averiguando, estamos viendo por qué estamos. Es un ómnibus paraguayo. Es un ómnibus paraguayo, no sabemos a quién transporta. Dentro de lo que son las imágenes se observan pertenencias de las víctimas, por lo menos lo que refiere a internet todavía esto, no estamos teniendo. Esto pudo haber ocurrido ayer también, ¿verdad? Pudo haber ocurrido ayer porque vemos el sol. Claro, estamos recibiendo las imágenes ahora y también esto lo ponemos ya a consideración porque creemos que es una información que va a llamar la atención y a ver qué dice sobre la gente todo de la Santaniana. Claro. Sobre todo, no sé si tienen audios estos materiales para que tenga relato. Y podemos llamar a la Santaniana también. Aprovechamos la producción para llamarle a la Santaniana y que nos diga exactamente si esto corresponde al día de ayer. Generalmente ellos comunican en sus cuentas cuando ocurre este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero todavía no dije al menos. ¿Tiene audio este material para ver si es que alguien relata qué es lo que pasó? Estuvieron al lado de ellos. ¿Dónde está el chofer? Carrasco, La Paz. Sí. ¿Está de acuerdo? Ayúdame. Terrible la situación. La Justicia Electoral es un foro de colaboración internacional que tiene por cometido compartir, discutir y evaluar las mejores prácticas en torno a controversias. Estuvieron al lado de ellos. Ahí está. Las imágenes son imágenes que nos están enviando y que, bueno, estamos averiguando también más información con referencia a lo que habría ocurrido con este bus paraguayo. Hay dos vehículos involucrados aparentemente, un camión de carga, estamos viendo en otro video que aparentemente recibió el impacto, ahí tenemos. Santaniana. De Santaniana. Cuando nosotros estábamos desayunando, ¿qué pasó? Mira dónde le metió, o sea. No, la de Santaniana. Mira, pero mira dónde le metió. Sí, suerte donde un mozo. De esta iglesia. Voy a guardar en libertad. Está en el juicio, que como no lo
Delta, ay, abrí tu puerta. ¿Cómo cerrado será? Bueno, de acuerdo a los datos que se tienen, esto había ocurrido en la ruta 14, donde colisionaron un colectivo y un camión, específicamente a la altura del kilómetro 20 de esta mencionada ruta. Dice también que bomberos voluntarios de Ceibas trabajan en el rescate de los heridos. Otra información que menciona, habla del bus de la empresa La Santaniana y un camión cuyos datos hasta el momento se desconocen. Personal policial de la comisaría de Ceibas y de bomberos voluntarios trabajan en el rescate de los heridos como consecuencia del accidente registrado minutos antes de las 7 de la mañana de este domingo. Hace un ratito no me ocurrió eso. Están llegando más videos. Pero ellos, esa es una información de Argentina. Argentina, sí. ¿Y que nosotros tenemos diferencia horaria con ellos? ¿No? Igual. No, hace una hora por ahí. Sí, sí. Ahí están llegando más videos. Sí. O sea, estamos hablando antes de las 7 de la mañana. Acá, o sea, también están publicando fotografías. Pero impresionante cómo quedó el bus. No, y se nota ahí, mira lo que hizo. Este, por ejemplo, esta gente que ahí está viendo la foto. Esto es lo que está. Sí, lo que están informando sobre lo que había pasado. Ahí vemos. Después. Ahí ves todavía los pasajeros allá arriba sin poder salir. Sí. Muchos pasajeros en el segundo piso. Están, solamente dice de informaciones preliminares que están trabajando para el rescate de víctimas, pero no se habla de víctimas fatales hasta este momento. Esto ocurrió hace una hora, los bomberos estaban llegando acá, al lugar. Acá hablan de fallecidos y están enviando la foto inclusive, pero bueno, vamos a confirmar, ¿verdad? Creo que ahí también en esa publicación hay un listón negro. Pero esto es de ahora, de último momento, información que se está desarrollando en estos momentos de un terrible accidente hay otro de tránsito, video, ¿verdad? También, aparentemente, además de ese, hay otro video también de la parte frontal donde se ve bebidas alcohólicas aparente, pero aparentemente chocó contra un vehículo transportador. Ahí se nota en ese video, puedes poner otra de vuelta el de los camioneros, parece, ¿verdad? Ellos relatan perfectamente el tema. Si pones de vuelta ese video de los, a ver, escucha. No, ahí donde comienza tiene audio ese. No, no, a ver, los Santaniana. Poné de vuelta otra vez, cuando empiezan a relatar ellos, ahí hablan justamente del trayecto y todo eso. Así como el derecho electoral y constitucional. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está Santaniana. Tiene que ser el bus que viene de Buenos Aires a Asunción para... Generalmente llega a las 9 de Falcón. ¿Qué es el Ceiba? ¿Dónde? Estoy buscando. 9 de la noche. Es zona de Entre Ríos, más o menos sería eso. Sí, es cerca de Buenos Aires. De Buenos Aires. Claro. Que iba a Buenos Aires en todo caso, ¿verdad? Estaba a 150 rumbo a Buenos Aires. A 150 de Buenos Aires. Es decir, que iba a llegar de noche, iba a llegar... Acá están desesperada la gente, quieren que hable la gente de La Santaniana, quieren saber quién era el chofer, dicen. Ya. Ellos deberían de hablar la gente de La Santaniana para dar también tranquilidad a los usuarios de su empresa, ¿verdad? Porque generalmente es lo que corresponde, ¿verdad? Dar explicaciones de qué colectivo es, qué hora salió, cuál era el destino, qué cantidad de personas traían, ¿verdad? Es importante saber porque la gente está desesperada, ¿verdad? Sí, está muy desesperada la gente, quiere saber, tiene que tener más información. Va apareciendo más fotografía, ¿verdad? Me llama mucho la atención algo. Mira, los envases de cerveza, las cajas, es de una cerveza del Brasil. Pero acuérdate que viene cualquier tipo de... Claro, pero lo que pasa es que quienes están viralizando estas imágenes
son grupos de WhatsApp de Pedro Juan Caballero, justamente. Por eso nomás es que hago también la relación, porque... ¿Lo que vos decís? ¿La Santaniana salió a Pedro Juan, así? Okay. Y la Santaniana va también a Pedro Juan, pero justamente estos videos los están viralizando gente de Pedro Juan Caballero. Pues yo acá veo, bueno, no sé de dónde envían, pero muchísimas fotografías que están enviando al WhatsApp también acá a la gente y que hacen referencia al accidente, inclusive con videos ahí de gente cercana, porque yo no sé si ahí se ve, ahí parece cuando van a bajarse se ve otro ómnibus también, no sé si es también de la Santaniana por el color, ¿verdad? Ahí cuando se bajan parece, ahí llega el... Acá tiro fotos, pero hay que tener cuidado. Ahí, ¿verdad? O no, es de la Santaniana, ¿verdad? Pero evidentemente ahí pararon dos ómnibus, un camión y un ómnibus también en el sitio. Y bueno, eso es lo que se tiene hasta ahora, ¿verdad? Hay informaciones, bueno, que estamos recibiendo, pero hay que corroborar. Me imagino que ellos van a ser asistidos por el consulado paraguayo, ¿verdad? Porque claro, evidentemente en este tipo de situaciones se tiene que ser asistido por esas autoridades, ¿verdad? Sí, esa ahí es la información que tenemos, pero... Tenemos la información de un fallecido, pero hasta ahí. Tenemos que confirmar bien y alguien tiene que ser responsable también, porque nos están enviando fotografía y todo de la persona, ¿verdad? Pero no podemos ser responsables nosotros, pues estamos buscando y estamos esperando que alguien... Pero corresponde que ellos salgan y hablen, sí, para poder dar tranquilidad a la gente. Ahí de hecho, que ya están fotografías de la persona que habría fallecido. Sí. ¿Y qué dice la gente de la Santaniana? Acá dice... Bueno, están reunidos los directivos, dice, y atiende la gente del call center, pero esperamos que el directivo de la Santaniana puedan hablar, porque hay mucha gente que quiere saber, y sobre todo la lista de pasajeros y qué información tiene de herido, sí, ¿verdad? Si no me equivoco, dice, un colectivo que venía para Asunción, que suele llegar aproximadamente a las 9 de la mañana, y Ceiba es una localidad que pertenece a la ciudad de Corrientes, dice. Ah, estaban cerca ya. Estaban cerca ya entonces. Acá habla de que se iba a una localidad de Corrientes. No, ¿es que está haciendo difícil? Entonces, entre el río podemos buscar ahí. Ah, bueno, confirman que se iba a Buenos Aires. ¿No? Bueno, acá confirman, dice, que la Santaniana iba a Buenos Aires, de acuerdo a la información, ¿no? Si miran bien el video, varias de las cervezas cayeron del tracto camión, dice. Del que estaba atrás. Sí. Parece que con eso chocó, ¿verdad? Hay dos vehículos, de acuerdo a lo que vemos en ese primero, que hay dos vehículos que están parados. Y la Santaniana pierde el control y sale ya de la calzada. Bueno, cale, y termina en una zona de cultivo, parece. Y tenemos las fotografías ya de más detalles. Y aparentemente hay una persona tendida justamente al costado de la unidad de la Santaniana. Pero prácticamente... Todo el costado, el sector, el acompañante del conductor ha quedado totalmente destruido. Y así además yo esa correlación porque vemos que esas cajas de bebida están cerca del camión, ¿verdad? El camión involucrado del accidente es un camión brasilero, dice. A Santaniana. No, el camión con el que... Ah, bueno. El camión grande, el que quedó atrás, el que vemos que... Sí. La parte de atrás quedó totalmente golpeada. Pero, no sé, hay que ver... Puede ser. Bueno, todos envían la fotografía. Algunos hablan de que salió a las 13 horas de ayer de Asunción para Buenos Aires. Mm. Son los datos que se tienen y la fotografía está... son varias fotografías que están empezando a recorrer, pero evidentemente tienen que... Exactamente, hay que dar una información oficial, ¿verdad? Principalmente por los familiares de aquellas personas que están viajando o estaban viajando en este colectivo, porque de alguna manera evidentemente hay una desesperación terrible por confirmar quiénes son los heridos, si es que hay fallecido, cuál es la situación de los pasajeros, qué cantidad iban en ese ómnibus, para que de alguna manera se pueda llevar un poco de tranquilidad a toda la gente. Claro. Porque hasta el momento son muy preliminares las informaciones que se tienen, si bien se manejan nombre de la persona que había fallecido, evidentemente esto hay que confirmar plenamente para... que se pueda dar a conocer, ¿verdad? Claro. Acá me dicen, Ceiba queda cerca de Zárate, Brazo Largo. De acuerdo. Estoy buscando porque decían que ayer salió a las 13 horas más o menos de Asunción. Ese es el dato, porque el ya estaba por llegar. Mira cómo quedó. Impresionante es. Bueno, ya se están comunicando, inclusive están enviando choferes de otras empresas también algunos mensajes. Lo que pasa es que nosotros no podemos...
Es decir, nada, acá dice, Ceiba es la localidad de la provincia de Entre Ríos, dice. Sí, por eso, acá también se ve Entre Ríos. No podemos decir nada con referencia a esto porque evidentemente esperamos que la gente de la Santaniana nos dé la confirmación. Ya tenemos la fotografía de una persona que justamente es enviado desde las redes sociales. Hay una persona tendida también a un costado del vehículo en una fotografía del lugar. Y se habla que el conductor estaría muy golpeado, pero que no falleció. Es la información que ahora acabamos de recibir acá también de personas que están recabando datos en relación a este accidente. Creo que los familiares de la persona fallecida ya fue comunicada porque estábamos viendo incluso un mensaje de fuerza para la familia, ¿verdad? Pero evidentemente hay que confirmarlo oficialmente antes. Vamos a estar ampliando esta información enseguida. Bueno, de acuerdo a una información de último momento, es que el presidente de Bolivia, Evo Morales, acaba de anunciar la realización de nuevas elecciones electorales en ese país a raíz de los incidentes. Evo Morales no salió del país entonces. No. Porque ayer se comentó mucho que ya se iba. No. ¿Verdad? Bueno, no salió. Y entonces, ahora convocó. Exactamente. La última información que se tiene en estos momentos es que el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia nuevas elecciones generales en ese país, ante la serie de incidentes que se registraron por el dudoso resultado final, que incluso fue objetado por la OEA y que también había sugerido que se pueda realizar nuevas elecciones. Entonces, noticia de último momento es que el propio Evo Morales anunció la realización de nuevas elecciones en Bolivia. Y con esto ya se va a nuevas elecciones al anunciar él. Y tienen que organizar otra vez, seguramente tienen que hacer un mecanismo otra vez, no es que va a ser mañana ya. Pero ya habían sacado una comunicación a nivel internacional. La OEA acá está. Sacó, ¿verdad? En un informe de la Organización de Estados Americanos, el equipo auditor concluye que no puede validar los resultados de la elección del pasado 20 de octubre en Bolivia, por lo que recomienda otro proceso electoral. Es decir, ya con esta presión por parte de la Organización de Estados Americanos, el presidente de la República, el presidente Evo Morales, también ya tuvo que ceder de alguna manera por esta presión que está ejerciendo nada más y nada más que la OEA, que funge de observadores internacionales en elecciones, ya le está dando la espalda con este informe. Existen actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. También impacta la integridad de cómputo final, a donde concluye que en las proyecciones estadísticas resultó posible que un candidato de Evo Morales haya quedado en primer lugar. Bueno, lo último y lo resaltante es el anuncio que hace el propio presidente de Bolivia, Evo Morales, llama a nuevas elecciones. Esto en Bolivia es la información de último momento que se tiene también en el plano internacional. Bueno, jornada del día domingo, hay maratón de vuelta a la zona de la costanera. Esta jornada de domingo, la gente está trotando, aprovechando también esta jornada con... ¿Pero qué temperatura hace? 22 grados, vientito sureste, a esta hora de la mañana se siente un poquitito de esos vientitos rico que vinieron a aplacar un poquitito de ese calor intenso que estuvimos sintiendo en los últimos días. Para hoy anuncian precipitaciones y una máxima de 30 grados, sí. Ayer no creyeron que iba a llover. Ahora no le creímos. Ayer aclaraste bien que no era tu informe, que era de meteorología. Sí. Ahora ya dice, ayer yo avisé a la hora del partido va a llover. ¿Y hoy qué hora, de acuerdo a los datos? Y a la tarde también, a la tardecita va. A la tardecita, bueno, está bien. ¿Y máxima para hoy? 30 grados. 30 grados. Mucho calor también. Bueno, vamos a ampliar más detalles con referencia al accidente ocurrido en Ceiba, en la zona de Entre Ríos. Confirman que hay un fallecido. Confirman y sería el... Ahí tenemos la imagen. Néstor Alarcón sería la especie de guarda. El azafato, le dicen, ¿verdad? Es el que generalmente... El que sirve el café, el que te pasa el agua en viajes de larga distancia, es el que habría fallecido. De hecho, el mayor impacto se registra en la parte frontal, lado izquierdo de esta unidad. Y de acuerdo a la información que llegó, es que estos vehículos habrían frenado repentinamente, entiendo, por lo cual ya no le dio tiempo a esta unidad de transporte de la Santaniana para frenar.
Ahora, la cantidad de pasajeros es lo que todavía no sabemos. Estamos recibiendo algunos audios ya de personas que reportan que han sufrido algunas lesiones y que están bien. No hay mayores reportes más que el azafato, que seguramente iba ahí lado izquierdo, Carlos. ¿Confirman que hay un solo fallecido o está ahí otros más que... un solo fallecido hasta el momento. Un fallecido, ¿verdad? Sí. Un fallecido en este grave accidente, lamentable, ¿verdad? Hay fotografías con una criatura pequeñita, me imagino que es... Bueno, ya empezarán los detalles también con referencia a este... Estamos hablando de una... persona que fallece en este accidente, terrible, terrible realmente lo que tenemos que estar comentando. Y el aparentemente fue rescatado por los propios pasajeros, la gente, porque justamente estos videos que estamos viendo, vemos a un efectivo, parece policial, pero después vemos la movilización de los propios pasajeros, la gente que pasaba por ahí. Evidentemente que perdió el control, vemos que está a varios metros de la calzada. Hablan de que el accidente ocurrió antes de las 7 de la mañana. Sí. Esa es la información que se tiene del sitio, ahora, del lugar. Y que información que se va repasando también y que es la que tenemos ahora. Sí, ahí está sobre la ruta 14. Este es lo que nos envían también para la ubicación de Ceiba. Ahí para que vean cuál es el lugar donde habría ocurrido el accidente. Y aquí estamos hablando que, ¿cómo fue el accidente, Blanca? ¿Qué es lo que reiteramos, por favor? Según lo que le dijeron en la producción, que estos vehículos habrían o frenado o parado. Y vemos que esta ruta no tiene banquina, Carlos. Vemos la línea amarilla y después ya pasto. Y ahí habría perdido el control, por eso es que la agarra de forma frontal. Inclusive, si vamos al anterior video, que es el video del camionero, podemos observar al primer camión que se nota que la parte de atrás prácticamente ha desaparecido y un montón de mercaderías que quedó esparcidas. Y este vehículo habría perdido el control y entra en el pastizal lado derecho y queda ahí estacionado. ¿Podemos poner el audio de ese de los camioneros otra vez, por favor? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Parte del costado lo que llamó que el camión perdió por completo. Este primer camión. De Santa Niana. Quedan en convoy estos dos. Cuando nosotros estábamos desayunando, ¿qué pasó? Mira dónde le metió, o sea. No, la de los Santa Niana. Mira, pero mira dónde le metió. Sí, suerte donde un mozo. De esta. De esa. Voy a guardar en libertad. De esta. Que como no lo pueden contar, no lo pueden contar a la carta de que la determinante. Hablamos entonces lastimosamente del fallecimiento de una persona en este accidente, al menos eso es lo que confirman hasta ahora. Reiteramos el nombre del fallecido, por favor. Néstor Alarcón. Dice, se iba a una ciudad de Entre Ríos sobre la 14 llegando a Zárate Brazo Largo. Y ahí parece que el colectivo lo tocó al camión de atrás e iba a... Dice, se iba a una zona donde hay mucha agua por el costado de la ruta, no existen casi banquines. No, ahí se nota definitivamente porque la franja amarilla, después ya vos ves el pasto y prácticamente todo es como lodo lo que vemos ahí al costado. Voy a pasarle el link mientras voy leyendo también la información que me permita leer porque acá habla de cantidad de heridos incluso. Voy a pasar para que puedan compartir el video, un segundito.
Hay medios locales de la zona donde se produjo el accidente, están hablando de incluso de los heridos y dónde fueron trasladados también. Es más, publican el momento del rescate. Voy a leer la información y luego voy a compartir el video. Dice, el violento accidente se produjo a las 7 de la mañana en el kilómetro 20 de la ruta 14 entre un colectivo de la empresa La Santaniana y un camión. Hasta el lugar llegó personal policial y de bomberos voluntarios de Ceiba, quienes trabajan en el rescate, según informaron desde el Hospital Centenario. Hospital Centenario. Al menos 6 heridos están siendo trasladados hasta ese centro asistencial. Es la información que se tiene. Y también el momento del rescate de los ocupantes, de las personas quienes iban en ese... en ese colectivo de la empresa La Santaniana. Voy a tratar de compartir. La información del fallecimiento de esta persona lo confirma la propia gente de la propia empresa. De hecho, ¿verdad? Que ya las personas que enviaron estos primeros videos ya enviaron la fotografía la víctima. Sí. Nelson. Nelson Alarcón. Néstor Alarcón. Néstor. Ya enviaron la foto de Nelson Alarcón. Néstor Alarcón. Y posteriormente ya también se enviaron fotografías del cuerpo de él, una vez que fue retirado de dentro de este colectivo de La Santaniana, que tiene una importante capacidad de pasajeros, porque vemos que es estos grandotes. Sí. Y lo que podemos confirmar es, mira, también, la agarró de costado Rolando. Sí. Para darle indicación nomás, el segundo video que está en esa publicación es el momento donde se lo ve a pasajeros que están descendiendo en cualquier cantidad, incluso vemos niños que no están heridos evidentemente, pero el momento ya en que están saliendo del ómnibus. Es el segundo video que están en ese último link que les pasé, donde se observa la gran cantidad de pasajeros que se encontraban dentro de este ómnibus y también la salida que fue registrado por los propios pasajeros, ¿verdad? Impresionante cómo quedó 6 personas heridas de acuerdo a los datos preliminares que se tiene, que fueron trasladados hasta el Hospital Centenario. Ese es el dato. Un muchacho que se joven tiene. El fallecido. Muchachos jóvenes. Ahí están las imágenes, esas son las imágenes que ya fueron captadas por los propios pasajeros y de las que se están haciendo con medios locales, pasajeros que también viajaban dentro de ese ómnibus, el momento del rescate también de las personas que resultaron heridas. Oh, terrible, ¿cómo quedó el...? El bus salió ayer a las 13, ¿verdad? A las 13 salió ayer y hoy a las 7 de la mañana, entonces... De acuerdo a los informes entonces oficiales, el accidente ocurrió a las 7 de la mañana sobre ruta 14... Sí, en la zona de Ceiba, sí. que estaría a 150 kilómetros de Buenos Aires. Esa es la información y se confirma el fallecimiento de un funcionario de la Santaniana, que sería el azafate. Y el conductor sufrió algunas lesiones y hay algunas personas heridas. Carlos, vos escuchabas justamente un audio. Para tranquilizar a algún familiar, sí, que estaban enviando. Sí, envía a una señora. Lo que no queremos es porque ella, claro, dice muchas cosas que pueden alertar también, ¿verdad? Ella le envió su mensaje, por eso nos pasamos el audio de la señora, pero nos envía también el audio de su mamá, que está en el audio y que le dice que ella estaba hacia atrás, ¿verdad? En el momento del accidente. Y para tranquilizarle, después te llamo, le dice, ahora estamos siendo evacuados, le dice en el audio la mamá, ¿verdad? De una de ellas, ¿verdad? Pero terrible, terrible, ¿eh? Por lo menos se habla de 6 heridos. Bueno, lo importante sería es que si la gente de La Santaniana lo más rápido posible pueda facilitar también la lista de las personas que subieron en la terminal de ómnibus para que quien acá me dicen que sí tiene banquina. Que se ve en el video. Ve en el video, pero Carlos, es todo pasto, es todo... No, pero dice que hay una marca inclusive, ponen por redes. No, dice... la marca No se ve nomás ahí en el enfoque. Ponen por a pleno un ratito. Ese. Sí, pero antes de llegar ahí tiene que ser, antes del video completo para ver, porque ahí vamos a ver cómo es la ruta, ¿verdad? Porque ahí en esa parte ya agarra solamente la parte del pasto. No. Hay un video... donde ellos empiezan lejos, más lejos. Esta era parte del ómnibus ya, pero donde empieza el relato de los camioneros, ahí se va a ver bien el trayecto del... Vamos a ver si encontramos eso.
No. Bueno, no empieza el... El de los camioneros. Sí, el relato, sí, cuando camioneros, se ve la ruta, lo primero que ve es la ruta. Ahí está. Ahí sí comienza. No. Ahí está, sí se ve, viste, este lado se ve la banquina grande. De este lado. Sí, ya sé, pero no puede pasar al otro lado porque está la ruta, pero no va a tener un lado nomás. Ahí lo que dice la gente, esa es la banquina grande que tiene esa zona. O sea, no, es que no tiene banquina. Claro, mira. Sí, ya sé, pero ahí se nota, ¿eh? A ver. Ahí está, viste, ahí está la banquina. ¿Viste? Porque esta es la ruta y allá está la raya amarilla y ahí se nota la banquina. Uh-huh. O sea, hay banquina en esa zona también. Ahí. Sí. Estaba viviendo en San Lorenzo, este joven. Claro, es una banquina, o sea, no, es la que todos querríamos para dos autos. Acá no tenemos, ¿verdad? Luego. Pero, acá la también no hay, bueno, pero luego, esta tiene, ahí se nota, mira, ahí está, perfectamente, ahí se nota. Hay banquina, hay banquina en esa zona, o sea, no. Eso también para hacer, claro, gracias feita, a la gente por los datos, porque a veces también no observamos todo y vimos esta parte del pasto, a lo mejor, claro. Y ahí no nos dimos cuenta, pero sí, o sea, para hacernos más bien claros en la información, que hay banquina en esa zona, ¿verdad? Joven estaba viviendo en San Lorenzo desde el año 2014, que estaba trabajando como auxiliar a bordo en la empresa La Santaniana, y es de Villarrica del Espíritu Santo. ¿De Villarrica? Sí, es. Estaba viviendo en San Lorenzo. Claro. Bueno, de Villarrica, es oriundo de Villarrica, viviendo en San Lorenzo, el que Néstor, quien se confirma, ¿cuántos años? La edad, te confirmo en breve, sí. Bueno, que es funcionario de la empresa La Santaniana, que es el que confirma, sí. Hay banquina en esa zona, además es zona de recta, dice. ¿Eh? No hay curvas peligrosas ni nada, dice ahí en la zona. Y evidentemente acá fue... ¿Alguien frenó? Vino muy fuerte y ya se topetó. Lo que pasa es que se nota que es un convoy. Es un convoy que iban dos vehículos de la misma empresa, tal vez uno muy cerca del otro. Y por la forma en que la agarró, tal vez no midió. Porque el primer vehículo se ve, Carlos, que está intacto. El segundo, el que punteaba. El de atrás es el que sufrió los daños en la parte del costado y el que llevó la peor parte es el vehículo de La Santaniana, que prácticamente desaparece. Hay que el lado izquierdo. Por referencia de buen día, si el golpe fue hacia el lado del azafato, ¿quiere decir que chocó por un camión estacionado o cómo fue ese? Porque se pregunta la gente también, ¿verdad? La verdad que nosotros no tenemos una claridad porque no hay un informe oficial. No, hay, ¿verdad? Solamente sí. Lo que le relató a la producción. ¿Hay algo en la prensa así que de allá que diga cómo fue realmente el accidente de Rolando? Es el que estábamos leyendo, lo último que había publicado, ¿verdad? El traslado de los heridos hasta este hospital centenario de la zona para ser asistidos. Hablan por lo menos de 6 heridos hasta este momento. Los medios que están empezando a hacerse eco de esta situación, como decíamos, ocurrió cerca de las 7 de la mañana. Evidentemente son datos preliminares los que se maneja, sí, la confirmación de una persona fallecida ya, pero por ahora es el dato que se habla de un percance entre el colectivo y un camión, ¿verdad? Y 6 heridos y un fallecido. Bueno, vamos a ver, está Jorge Escurra ahí en la zona de la terminal. Vamos a ver si podemos entrar desde el local de La Santaniana. Ahí tiene un local La Santaniana en la terminal, me imagino que ahí tienen que tener alguna información, porque de ahí sale, ¿verdad? De ahí sale. El ómnibus sale de la terminal. Parte de la terminal de Asunción. De la terminal de Asunción. A ver si podemos ir con Jorge, inclusive mientras estás buscando. Jorge, ¿podemos ubicar el local de La Santaniana? Jorge, ¿podemos ir hacia ahí? Vamos a ver, porque la verdad que acá solamente se expenden boletas para la... No, ya, o sea, sé, pero por lo menos van a estar para hablar, porque... Porque ahí abajo tengo entendido que es la parte de la izquierda, ¿verdad? Mirando de frente, es lo que hacen las salidas a la Argentina, sí. Y al Brasil también, ¿verdad? Sí, y pero, la oficina de La Santaniana que hace República Argentina, viniendo hacia la terminal. ¿O ahí se sube? No. Voy a decirte todo. En Lambaré, viniendo hacia la terminal, es pasando Roa Bastos 2 cuadras, queda las oficinas de La Santaniana. A las oficinas. La oficina, sí. De La Santaniana. Pero ellos igual suben en la terminal. Suben en la terminal. Entonces quiere decir que tiene que haber un puesto de venta de pasajes. De venta de pasajes. No creo que haya, a no ser que hayan traído a alguien, porque mucha gente va a estar preocupada, Carlos, que sus familiares, claro, partieron rumbo a Buenos Aires.
Ellos tienen que tener el listado de la gente que fue. Ellos tienen que tener el listado. ¿Qué hora habrá salido? Ay, Jorgito, sí, Jorge. No, justamente de lo que estábamos diciendo, que acá solamente se expenden las boletas, pero aparentemente tienen que tener lista. No están... ¿Eh? Sí. No, que, me imagino que deben estar ahí, no... Al menos tienen que tener una lista para saber nada más qué hora... Por el seguro, este tienen que tener ahí la lista. Si el accidente ocurrió a las 7 de la mañana ahí en Ceiba... ¿Es para obtener datos sobre el accidente de la Santa Elena o dónde podemos? En la administración. ¿Dónde es que hace? República Argentina y Merecino. República Argentina de María Auxiliadora. Que es donde dice Blanca. Que estamos llamando, porque estamos llamando ahí al lugar, pero alguien tendría que dar un dato por lo menos a qué hora salió ese ómnibus acá a Asunción. Eso será que no tiene el que está allá en Ceiba, cerca de la ciudad. ¿Qué hora salió este colectivo que se accidentó? No se sabe. La verdad que yo no manejo, creo que solamente acá para la venta de pasajes. ¿Pero tienen la lista ahí? Ayer acá a Asunción, pero no... ¿Lista de pasajeros tampoco manejan? Acá no podemos dar tampoco la lista de pasajeros. ¿Cantidad de personas? Tampoco no, bueno. Solamente la medicina administrativa. La verdad que también se cuida mucho para dar una información. Claro, él está encargado de entregar los tickets. Pero son los encargados de la empresa los que tienen que dar a conocer, para tranquilidad de toda la gente y sus usuarios también. Claro, la familia García, que algunos viven ahí en la pared también. Y podemos ir hasta la parte administrativa. Yo creo que es importante porque todos están pendientes en este momento, Jorgito, de lo que pueda pasar. Pues quién sabe el horario, salió el ómnibus, qué información tiene, dónde está, si hay herido, dónde están internados, ¿verdad? O sea, me imagino que la empresa La Santaniana tiene que tener información, generalmente dan esa información. Y más allá de eso, toda la asistencia que tienen que tener en la República Argentina, los familiares y la tranquilidad de que le van a estar atendiendo y de ser necesario hacer llegar a donde tengan que llegar, cómo se va a hacer también. La repatriación del cuerpo de la víctima, hay muchos datos que se necesita saber. Nosotros justamente estamos para mediar con esa información. Acá dice, hola, Pulso, mi mamá y mi abuelo estaban en ese colectivo, dice. Ese colectivo salió de la terminal a la 1 de la tarde. Sí, sí. 13 horas. Sí. Entonces, para que le sirva a Jorgito también ya como referencia, salió a las 13 horas. Y en cualquier momento van a empezar a llegar familiares de los... que estaban en el ómnibus, ¿verdad? O que estaban a las 13 horas. Es el ómnibus de La Santaniana que salió a las 13 horas de la terminal de Asunción, el que tuvo el accidente ahí en la... Y lo que tenemos claro es que la gente va a tener que ir a las oficinas de La Santaniana, que queda sobre República Argentina y María Auxiliadora. Es ya la ciudad de Lambaré. Viniendo hacia la terminal se pasa a Denis Roa. Augusto Roa Bastos, se pasa 2 cuadras. En segundos vamos a volver con Jorge Curra y también con más información de este trágico accidente ocurrido en la Ruta 14 en la Argentina con un ómnibus de La Santaniana donde fallece una persona de acuerdo a los informes preliminares. Y en los supermercados La Bomba encontrás absolutamente todo lo que necesitas, todo lo que buscas. Variedad en productos para la canasta familiar y los mejores precios. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. La Bomba Terminal, La Bomba Mercado 4, La Bomba Trinidad, La Bomba Santa Teresa y el hipermercado La Bomba en acceso sur Ñemby. Supermercados La Bomba, cada vez más cerca. Bueno, momento de seguir desayunando en la mañana. Hablamos de los colonos, de los productos de los colonos lácteos. Los colonos te presenta su leche crecimiento, enriquecida con todas las vitaminas esenciales para crecer fuertes y sanos. Recordá que los primeros años del niño son fundamentales para un buen desarrollo físico, emocional y psicológico. Con la garantía de la cooperativa Colonias Unidas. Lo mejor todos los días, seguinos en nuestras redes sociales. Bueno, estamos esperando que tome todo. Riquísimo, bueno, riquísimo. Momento de la música, momento, ya está Alan y todo su equipo firme acá para dar buen ritmo a la mañana. De ti, mi bella noche Asunción, te arrullaré en mi canción, aunque distante estés, quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, es un lecho de carne, la nostalgia de mi ser, me invade las añoranzas,
y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Del Paraguay, quisiera que estés aquí con esa brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol de mi cielo guaraní. Me invade las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. Quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso día domingo, así está la costanera, 24 horas atrás era lleno de carpa esa zona, sí, ¿verdad? Ahora ya vacía, la gente irá retornando, que ayer ingresaron casi 40 mil o 39 mil y algo. 39.200 personas argentinas y 550 personas ecuatorianas. Esos ingresaron ayer, estaban instalados ahí en la zona de la costanera, hoy ya no creo que queda nadie, ¿verdad? Yo creo que ya casi todos se fueron. Sí. Sí, sí, aparte que hay trote hoy. No, ya se habrán ido todos, sí, sí. Dos días. ¿Qué es eso corpóreo que hay? Pues, sí, cambian y cambian, porque la vez pasada tenía otro nombre, a no ser que esté ubicado en otro lugar, no me acuerdo cuál era, pero era... ¿Publicidad? ¿Verdad? No. ¿Eh? No, había, van cambiando porque tenía otro nombre la vez pasada. Tipo corpóreo así. Sí. Letra corpórea. Bueno, hablando un poco de la letra corpórea, no sé si ya encontró, pero Julio Caballero va rumbo también a encontrar las corpóreas y a ver qué pasa con el tema. Sí, ¿cuál señor? Es la música de la guaireña? ¿Tenemos música de la selección guaireña de Marcelito? Bueno, para poner de fondo también, verá, todo lo que tiene que ver también con la vibración del fútbol. De tierra adentro, como se dice. Sí. ¿Qué tal, Julio Caballero? ¿Cómo te va? Buen día. Está hablando, ¿verdad? Verá que, Julio, bueno, te escuchamos acá. Vamos a seguir probando, ¿verdad? Mientras tanto, podemos seguir viendo las imágenes de Julio porque no le estamos escuchando, ¿eh? Mm. ¿Está prendido el micrófono? Sí, está. ¿Eh? ¿Está prendido? No le estamos escuchando. Sí, sí, estamos probando, a ver. A ver si nos muestra una imagen de la ciudad, entonces así podemos mirar mientras... Seguimos probando el audio. ¿Esta es la entrada de Villarrica? ¿O sí, dónde está Julio? Villarrica, ¿dónde está? Ah, vamos a ver un poco. Es la rotonda, ¿verdad? Sí, la entrada, sí, principal. Sí, sí, la entrada. La entrada mismo de Villarrica. Sí, 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 sí. Bueno, y me imagino que debe estar lleno de bandera de guaireña, ¿verdad? Más hacia adentro. Sí, más hacia adentro. Y vamos a caminar hasta el una estadio, una fiesta total la que se, sí, va, sí, a vivir. Hoy a las 5 de la tarde. Si gana guaireña, ya está en primera. Mm. Y bueno, y si empata, tiene que depender de... 2 de mayo también tiene, pero Juan Caballero también un partidazo, ¿eh? Así que... No, vamos para la guaireña. No. No está lo que dicen. Se ponen gorro. Bueno, ahí está la camiseta, ¿verdad? Ja, preparadísimo ya. ¿Te acuerdas también cuando le mufaron a Sport Diana? Sport Diana vino con todo, fuera, ya, todo. Sí. No, pero ellos de Sport Diana necesitaban un respaldo de todo, porque si no, no iba a poder también, ¿eh? Bueno, pero está guaireña a un paso de llegar a primera. Estamos en Villarrica con Julio Caballero. Con él vamos a ir comentando también. Ahora sí, ya. Buen día, Julio.
Ahora sí, Carlos, muy buenos días a todos los oyentes, los televidentes, en este caso del Sistema Nacional de Televisión de Pulso Urbano. Les decíamos, arrancábamos con todo diciendo que el fútbol late de una forma diferente. El corazón del deporte rey late realmente de una forma espectacular en el interior del país y especialmente aquí en Guairá, en Villa Rica. Estamos sobre la ruta número 8, frente mismo en este caso al Parque del Guairá. Parque del Guairá es el estadio en donde oficia de local Guaireña, un equipo que fue fundado en el año 2016. Y 2016 fue fundado porque fue campeón, en este caso, del Campeonato Nacional de Interliga. Se ganó el derecho de participar en la división intermedia desde el año 2017. Se convirtió en club en Guaireña FC y en 3 años de vida institucional ya puede ser nada más y nada menos que equipo de primera división. Hoy es el día, no depende de otro resultado, Carlos. Hoy ganando Guaireña frente a Fernando de la Mora, a partir de las 17 se disputa el compromiso en este escenario, automáticamente ya es equipo de primera división Guaireña FC. Hay mucha efervescencia y mucha expectativa. Hoy es el gran día. El año pasado, Carlos, te cuento, Guaireña estuvo a 90 minutos de ser equipo de primera división. Tenía que ganar su partido frente a R3 Corrales del departamento del Alto Paraná y en un arbitraje polémico de quien, de Carlos Arecio Amarilla, con 2 expulsiones de por medio de Guaireña, terminó empatando ese partido y desperdició la ocasión de ser equipo de primera división. Pero este año, hoy al menos no hay excusa, hoy ganando ese equipo de primera frente a Fernando de la Mora, incluso empatando o perdiendo, dependiendo de otros resultados, también puede ser equipo ya de la categoría principal del fútbol paraguayo. Agradecemos inmensamente a la gente de Guaireña, que por supuesto con mucha predisposición, con mucha cordialidad, amabilidad, nos está recibiendo en esta mañana muy pero muy temprano. Juanjo, querido, ¿cómo te va? Director deportivo de Guaireña, muchas gracias por recibirnos, bienvenido al Sistema Nacional de Televisión. Hola, Julio, para vos y para la audiencia. Bueno, están bien, pero vamos a saludar con más ánimo. Vengan todos acá. Vamos a comenzar ya a transmitir buena vibra, buena onda. Hoy tiene que llenarse el estadio. 10.000, 12.000 personas tiene que haber hoy fácilmente, Juanjo. Así mismo, es un día muy especial para nosotros, un día muy especial para todo el departamento del Guairá, para todo Villarrica. Estamos ansiosos, queremos ser ya de primera. Es una oportunidad nuevamente que nos da el fútbol. Y en fin, ¿verdad? Esperamos que este parque del Guairá esté colmado de aficionados, que quede chico. Y en fin, ¿verdad? Ya estamos trabajando desde temprano para ultimar todos los detalles, para que la gente venga cómoda a copar sus lugares y en ese orden también que el tiempo nos acompañe y por sobre todas las cosas, nos salga bien las cosas y o tengamos un triunfo que nos dé ya el pase definitivo a primera. Y si no acompaña el tiempo, si por ahí llueve, igual nomás tiene que venir la gente del departamento del Guairá, no solamente la gente de Villarrica. Bueno, él es el director del departamento de fútbol. Bueno, ¿cómo están los muchachos? Imagino que están todos cuidados, están todos tranquilos, charlaron con ellos anoche, están descansando en estos momentos. ¿Qué están haciendo los chicos ahora? ¿Estarán viendo Pulso Urbano, imagino? Estoy seguro de que estarán mirando la programación, ¿verdad? Por el hecho de que creo que más que todo, esta semana fue toda semana de noticias realmente, ¿verdad? Ayer por lo de la Copa y hoy por lo que nos jugamos una final realmente. Yo creo que el plantel está en ese sentido, está en perfectas condiciones. El cuerpo técnico cuenta con todos los jugadores a disposición, ¿verdad? Gracias a Dios no tenemos. Podemos ir caminando y vamos a entrar a la cancha ya también. Fíjese, ese señor, por ejemplo, ya se está preparando para la primera. Sí, claro. La camiseta compartida ya, o partida en este caso, de un lado, Guaireña. Corazón partido. Y del otro lado Cerro Porteño. Vos ya estás preparado, amigo, para la primera, ¿eh? Ya estás ahí listísimo, ¿eh? Le vengo de alentar ya al principio a la Guaireña. ¿Y qué vas a hacer cuando juegue con Cerro Porteño, por ejemplo? ¿A quién le vas a alentar? ¿Allá a Guaireña, imagino? ¿A los dos? No, ¿cómo que a los dos? Tenés que decantarte por Guaireña, hermano. Y si, pues, si acá juega en Villarrica, por la Guaireña. Claro, y si se juega en La Olla, igual Guaireña. Igual. Le apoyás a Cerro en otro partido, pero contra Guaireña, hermano querido, Guaireña tiene que ser así nomás. Sí, sí, sí. ¿Está bien, va? Está demasiado bien. Perfecto, ahí sí, ahí nos vamos entendiendo de a poquito. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a ingresar a la cancha. ¿Qué pasó, amigo? Si llueve, los aficionados vamos a secar la cancha para que se juegue, para que gane Guaireña. Ajá. Y pasa la primera. Bueno, hoy me parece que la naturaleza luego se va a liar, de hecho, con Guaireña. Vamos ingresando, Carlos, Julio, al Parque del Guairá. ¿Por qué Parque del Guairá? Sí. Julio, dame un segundo antes de entrar a la cancha, por favor. Sí. Bueno, seguimos, Julio, dale, seguimos. ¿Seguimos? Seguimos, dale. Bueno, perfecto.
No, no, mucha gente me preguntaba, Carlos, también, y la gente se pregunta principalmente a través de las redes sociales, ¿por qué se llama Parque del Guairá? Me decían que es una propiedad departamental que pertenece al departamento del Guairá o a la gobernación del Guairá y que está usufructuando en estos momentos guaireña. ¿Es un parque, es un estadio que está rodeado de un parque de cuántas hectáreas aproximadamente? Sí, ha de tener 4 hectáreas aproximadamente en totalidad, porque en realidad contigua a lo que es el estadio propiamente dicho, existe un parque que anteriormente era una pista de aterrizaje, ¿verdad? Que una vez que iba creciendo la ciudad, no tuvo otra alternativa más que convertir en un centro de recreación realmente para todos los jóvenes. Por eso también cuando en un momento dado se pensó construir este estadio que está hoy día, y es un estadio, como ustedes verán, es un estadio olímpico en realidad. Tiene el circuito para poder hacerlo. ¿Pista olímpica? Una pista olímpica, ¿verdad? O sea, en un futuro la idea es convertir esto en un estadio olímpico realmente, ¿verdad? Pero por de pronto nosotros estamos disfrutando ahora y solamente está funcionando el equipo de fútbol, ¿verdad? En este caso con Guaireña Fútbol Club. Bueno, y me contaba Juanjo también que hay una particularidad. Las veces que nosotros hemos venido aquí, por ejemplo, para el partido de la Copa Paraguay, Carlos, compañeros televidentes de Canal 9, Olimpia frente a Atlético Colegiales, veíamos gente alrededor que caminaba, otras personas que hacían otros deportes, rugby, tenis, pádel, es decir que hay también otras canchas en este mismo parque, en este mismo escenario, ¿no? Así mismo como te estaba contando hace rato, Julio, ¿verdad? Si das una vuelta por todo lo que es el perímetro del parque, vas a encontrar 2, 3 canchas de fútbol, cancha de tenis, de pádel, de vóley, hay obstáculos, hay una cancha de fútbol de playa. Fútbol playa también. Ah, sí, de hecho que sí, ¿verdad? Y es un lindo lugar, la cancha en sí, el predio en sí es del gobierno departamental, por eso también el nombre del Parque del Guairá, es un todo, ¿verdad? Bueno, excelente. ¿Las entradas cuánto cuestan? Yo sé que es una cuestión menor ya, porque la gente igual va a venir independientemente al costo de las entradas. ¿Sí, Carlos? No, no, aparte, mientras habla de las entradas, podemos ver el vestuario, dónde van a entrar, el equipo de Guaireña, cómo están preparando, la utilería, o sea, recorremos un poquito para que la gente vea. Estamos ahí recorriendo el campo de juego en Guaireña. Hoy va a ser, me imagino, lleno total. ¿Para qué capacidad tiene el estadio, Julio? Tiene aforo para 12.000 personas, 12.000 personas, 12.000 personas en el aforo, ¿verdad? 10.000 personas es la capacidad del estadio, sí. Ajá. Están habilitadas 9.000 entradas para este evento precisamente, ¿verdad? Pero la capacidad máxima del estadio es para 10.000 personas. Bueno, imagino que ya se habrá vendido casi la mitad, ¿verdad? Al menos. Julio. Hasta ayer, la última hora que hicimos el cierre del conteo, sí, estaba ya por los 4.000 entradas ya vendidas, ¿verdad? Y queremos eso justamente decirle a la gente, porque hay una información que está corriendo que ya las entradas fueron agotadas. Eso en realidad no es cierto. Lo que se agotaron fueron las anticipadas, que de dicha manera fue un poquito más barato que el precio normal, que es de 20.000 guaraníes, ¿verdad? Eso sí, aproximadamente en media hora se había agotado lo que fueron habilitadas, pero sí, seguimos teniendo entrada para el evento de hoy. A partir de la 1 estará abierto las ventanillas donde van a estar vendiéndose las entradas para el encuentro de esta tarde. Perfecto. Sí, Blanca. ¿Cuántos aficionados tiene Guaireña, aunque hoy prácticamente todo el departamento del Guairá y los aledaños están también apoyando a Guaireña? Bueno, la población es de acá en Villarrica, al menos, es de unas 30.000 personas aproximadamente, ¿no? 30.000 a 40.000 personas. Y todos evidentemente son de Guaireña FC, más allá de que por ahí sean genuinos de Olimpia, de Cerro Porteño, todos apoyan a Guaireña. Categórico, por eso justamente nosotros le habíamos dado la denominación de Guaireña. En un principio, cuando se fundó el club, iba a ser Villarrica Fútbol Club, pero como que engloba el departamento, entonces fue cambiado el nombre, ¿verdad? En realidad no cambiado, sino se propuso que lleve el nombre del departamento, que es Guaireña Fútbol Club, porque acá no solamente viene el villarriqueño, acá viene el de las ciudades contiguas que forman parte de los distritos del departamento del Guairá. Por eso es Guaireña Fútbol Club justamente. Bueno, me encanta realmente esta frase, Carlos. Acá empieza el camino hacia el triunfo. Es la frase que reza justamente en el ingreso a la cancha. Por acá vienen los jugadores para ingresar al escenario de juego, al terreno de juego, Juanjo, ¿no? Así mismo, Julio, tenemos 2 entradas, ¿verdad?, que están bien divididas. El lado izquierdo es para los árbitros y por acá ingresan ambos equipos, ¿verdad? Nuestro compañero no va habilitar la... Bueno, para evitar justamente que haya contacto directo entre los jugadores y los árbitros, ¿verdad? Así mismo, esa es la idea, ¿verdad? Fue una exigencia en su momento de la APF que acatamos y
Estamos creo que en orden con relación a esa institución. Bueno, ¿qué falta para que Guaireña se adecue, digamos, a las exigencias de un equipo de primera división de la Asociación Paraguaya de Fútbol? Porque prácticamente, virtualmente, ya son equipos de primera. Ya estamos en la zona de vestuarios. Sí, yo creo que solamente nos queda reacondicionar las lumínicas del estadio, y creo que ya en los otros detalles estamos cumpliendo. Si ven nuestro vestuario, el vestuario visitante, donde están ¿cómo se llama? Este es el vestuario local, ¿verdad? Este es el vestuario local. Tenemos también los lugares donde se hacen el doping, el vestuario de los árbitros, bien separado, ¿verdad? En fin, día a día tenemos personal que se abocan a esta limpieza, a que siempre tengamos un escenario impecable, como nos caracteriza. Bueno, perfecto. Y varias arengas también que podemos observar, frases motivacionales. Tenés que dejar el alma y el corazón de Guaireña. Los héroes van y vienen, las leyendas son para siempre y quedarán en el corazón de la gente. Vamos, Guaireña. Bueno, ¿quién es el jugador emblema hoy por hoy? No hay un jugador emblema en la primera. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, conocidísimo nuestro medio, ¿verdad? Tiene más de 200 partidos en Guaireña como selección y ahora con Guaireña Fútbol Club, Carlos Lito Duarte. Es el emblema de este equipo y que, mira, muy querido en el departamento, y yo creo que hoy por hoy no solamente en el departamento, porque le suelo escuchar a los medios que transmiten los partidos Guaireña, ¿verdad? Y hablan con mucha emoción cuando se refiere a su persona, porque es una persona realmente increíble y como jugador, excelente a pesar de los años que ya tiene encima, ¿verdad? Sigue siendo uno de los destacados del plantel realmente, y es un jugador emblemático para Guaireña. Sí. Bueno, ya volvemos en segundito contigo para seguir recorriendo la gente de Iturbe. Dice, hoy sí o sí subimos a primera de Iturbe, nos vamos 200 personas para alentar, dice. Y también la gente no quiere, el 12 de octubre y también el 2 de mayo, que son dos equipos que están también ahí con posibilidades. Hoy, este fin de semana, si 2 de mayo gana, también hay posibilidades de que esté en primera. O sea, no son los que suben a primera del tema intermedia. Bueno, y de eso, Julio, con Julio vamos a hablar en minutitos. Y nos va a dar detalles también de cómo están las cosas, porque ahí muy, ¿cómo se dice? Muy juntitos están todos en las puntas. Muy parejo. Muy parejo, exactamente. Así que veamos qué pasa. Hoy estamos con la gente de Guaireña porque creemos que es importante también ir a alentar un poquito lo que es el fútbol del interior y en la zona de Villarrica, con mucho sacrificio. En segundo volvemos con Julio Caballero. Tenemos que retornar a la información de la cual ya nos hacíamos eco muy, muy temprano de este accidente ocurrido en la zona de Ceiba, ¿verdad? Ceiba. A 150 kilómetros de Buenos Aires. Hablan de una persona fallecida, pero también hay informaciones que hablan de más, pero sobre todo hay una publicación, local, parece, ¿verdad? Sí, medios locales hablan de al menos dos. Parece, hay una información un poco más actualizada de los medios locales, ¿verdad? Habla de al menos dos, y también mencionan que incluso fueron trasladados no solamente a este hospital Centenario, sino que también habla de otros centros asistenciales allí en la zona, donde fueron también en el servicio de emergencia de la cooperativa Vida, también fueron llevados una parte de los heridos. Bueno, y está Jorge Escurra, ya lo buscamos y agradecemos mucho a la gente de la Santaniana. Creo que ya está con directivo de la Santaniana, Jorgito. Es así mismo, Carlos, el saludo nuevamente para vos, para los compañeros y toda la teleaudiencia del SNT. Estamos acompañando al señor Carlos Bogado, gerente de la empresa La Santaniana, con relación a este grave accidente ocurrido ya en República Argentina. Con relación a los datos, actualizamos también todos los detalles en torno a este accidente de tránsito ocurrido en Argentina. Gracias por recibirnos, don Carlos. Queremos saber un poquito más detalles sobre este colectivo que salió el día de ayer. Tenemos entendido la hora de salida, cuántas personas y los datos que manejan ustedes desde la empresa. Sí, buenos días. Lastimosamente, con este percance bastante importante en la ruta, en un lugar que se llama Ceiba, a 140 kilómetros antes de llegar a Buenos Aires, un colectivo de la empresa, el 21640, colisionó con un camión de cargas. Quiero aclarar que el colectivo salió ayer a las 13 horas de Asunción con destino a Buenos Aires. Lastimosamente hay un fallecido, es el empleado de nuestra empresa, un chico que es líder del grupo de azafatos, se llama Néstor Alarcón. Hasta el momento es el único fallecido. Todos los heridos, ya no están ninguno en el lugar del hecho, están todos ya en el hospital central de Gualeguaychú, están todos atendidos.
transportados en ambulancia. En este momento ya hay un colectivo de la empresa al lado gemelo, al lado del accidentado. Vamos a poner a los pasajeros que están ilesos, vamos a llevar a la terminal de recorrido y vamos a llevar todas las pertenencias de todas las personas a la terminal de retiro para ordenar, y en el día de la, a partir de cuando ellos necesiten, pasen a retirar de la parte de retiro, ¿verdad? ¿El colectivo iba lleno? En la capacidad de 60 pasajeros, sí. Es la capacidad del colectivo, estaba con 60 pasajeros y hasta ahora un solo fallecido, que es el empleado de la empresa, que el chico que justo va adelante sentado al lado del conductor. Los dos conductores están bien, uno está ileso, uno de los conductores está al lado de su colectivo tratando de ayudar y ordenar, estamos en contacto con él. El otro tiene unas pequeñas que manejaba, unas heridas, está en el sanatorio de Gualeguaychú, así que hay también ya un gerente nuestro en la terminal de retiro para ponerse a disposición de todos los familiares, y hay otro gerente que está llegando al lugar de los hechos, que está entre el lugar del hecho y Gualeguaychú. Así que estamos tratando de la distancia de coordinar y ayudar en lo que se pueda. ¿Cantidad de personas heridas se sabe aproximadamente? No quiero mentir porque no se juega con personas, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios no son varias, solamente los de arriba. Nosotros por disposiciones justamente de acá tienen todos puestos los cinturones arriba, aparentemente no hay nadie grave, ¿verdad? Los de abajo sí, los de planta baja son los que fueron más golpeados del lado derecho. Entonces repetimos que son 60 personas que llevan dentro del colectivo, una persona fallecida confirmada por... Sí, que es el empleado de la empresa, es la única que tenemos confirmado hasta el momento. ¿Cuántos años tendría esta persona? Néstor Lacron tiene 24 años. Sí. Entendemos que es de Itacurú del Rosario y vive acá en Ñembú. ¿Sus familiares ya están al tanto? Ya, lastimosamente ya le llamamos a la mamá a contar y bueno, ahora vamos a proceder para los trámites de traer el cuerpo por acá. En cuanto al seguro del pasajero, ¿qué tipo de cobertura se le da a este tipo de accidentes, por ejemplo, especialmente a los... Están todos bajo la legislación argentina, ya son bastante buenos los sistemas sanitarios, ellos tienen seguro de pasajero internacional, lo que le llaman la carta verde, para nosotros es carta azul. ¿Para el traslado del cuerpo del funcionario fallecido? Nosotros nos vamos a encargar de todo ese tipo de gestiones, lo que hay que hacer para traer. Decía usted que justamente no quería dar la lista de los 60 porque son muchos y además para no preocupar a los familiares. Claro, nosotros, y aparte también una disposición por ley, ¿verdad? Pero estamos todos identificados. Muchas veces también, sí, pueden llamar acá y podemos confirmarles quiénes son los pasajeros sin ningún problema. ¿El número que pueden llamar? 238-1111. 238-1111, línea baja, entonces la gente que quiera le van a preguntar. En cuanto al... 021, sí, ¿verdad? No. Sí, el 021-238-1111, acá están la gente del call center, ya sabe, tiene el listado de pasajeros, le vamos a tratar de... Recién salió una señora viuda de Santander, ya habló con sus hijos, ya habló con su gente, yo van a buscarla a su mamá porque no, su mamá ya tiene edad y no quiere irse a Buenos Aires, ¿verdad? Así que le dimos los datos donde está la mamá y ya está bien, con un golpe en la rodilla y un rasguño en la cara. Están todos o la gran mayoría en el hospital central de Gualeguaychú. Sí. Sí, te escucho, Carlos. ¿Qué cantidad de heridos hay? ¿Se sabe qué cantidad de heridos que están en el hospital? No sabe. Por lo menos la cantidad de heridos que están en ese hospital no sabe. No le quiero dar, pero vamos a seguir teniendo datos una vez que está ahí. Cuando llegue el gerente vamos a saber cuántos son los heridos. No me gustaría dar nombres porque no voy a mentir. No quieren dar la lista. Estamos en contacto con el conductor ahí en el lugar del hecho, pero no le quiero apurar mucho. Porque pudieron hablar con el chofer. Ordenando que todo. Pero ahí ya no hay ningún herido, ya no hay ahí, en el lugar del hecho, ya no. ¿Habló con el chofer, me decía? Sí, constantemente estamos hablando con él. ¿Y qué dijo? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Comentó cómo fue el accidente? No, él estaba al turno libre, él estaba en el camarote, los hombres tienen un camarote donde ellos descansan, el que manejaba era el otro, habían cambios. ¿Son dos choferes? Son dos conductores y un azafato. El que Esteban Barrio, el que estaba descansando en su momento de descanso, es el que está en contacto con nosotros, que estaba... El camarote es justamente detrás del conductor. ¿Y el conductor estaba al mando? Wenceslao Jiménez está en el sanatorio, está por... Tario, él sí recibió bastante golpes, pero está consciente e inclusive ya habló con nosotros también. En cuanto a la lista de pasajeros, ellos por disposición de la empresa también resguardan la identidad de los pasajeros porque están...
todos ya fueron justamente, por lo menos los heridos están siendo notificados a los familiares directamente, y las personas que tengan dudas pueden llamar al call center para tener mayores detalles, porque son 60 pasajeros, era un colectivo que iba a capacidad llena, son 60 pasajeros que estaban yendo hacia Buenos Aires y salieron el día de ayer a las 13 horas desde la terminal de Asunción, ¿es así? Así mismo, salieron desde la terminal de Asunción. ¿Alguna consulta más que quieran realizar con relación al caso, compañeros? O sea, en este momento la asistencia va a ser para llevarles a todos a Buenos Aires, pero hay gente que va a retornar también a Asunción, Jorge. En cuanto a los pasajeros afectados, ¿hay pasajeros también que van a volver nuevamente a Asunción o todos van a ir a Buenos Aires ahora? Mira, esas son decisiones personales de cada uno. El único que está ahí, que ahora ya entiendo que está al lado de ellos, le va a llevar a hacer el recorrido para terminar el recorrido que corresponde. Por decir, pasar a la terminal del Talar, Retiro, todo eso. El que quiera volver por motivos personales puede volver con nuestra misma empresa hoy mismo. Y el que quiera quedarse se queda, ¿verdad? Nosotros no, eso depende de cada uno, depende del susto que cada uno tiene, la opción de, y el que está, no sé, con, si es grave y le volvemos, nosotros nos encargamos de traer a las personas a hacer el, dentro de los procedimientos y el protocolo que hay en Argentina, hacer lo que corresponda. La señora de edad que usted mencionaba va a ser traída por sus propios familiares. Sí, ellos son la señora de edad y los hijos estaban acá preocupados y ellos no quieren, ya, no se quiere porque ya iba de visita nomás a la casa a un pariente y no quiere volver, dice. Entonces, pero el retorno, ¿ellos ponen un neumático para retorno o ellos tienen que comprar de vuelta el pasaje? Curando las heridas, ¿verdad? ¿Ustedes ponen el colectivo para estas personas que quieran retornar al país o ellos tienen que virarse? No, nosotros somos responsables de esto. Nosotros tenemos la flota allá en Argentina, gracias a Dios, y las que quieran volver, vuelven a costa nuestra, sin ningún problema. Sin dudar. ¿Y hay algún teléfono del hospital en el cual se puedan comunicar los familiares también directamente? O sea, la consulta es... ¿En qué hospital están los heridos? ¿En qué hospital? Reiterar otra vez, el hospital donde están. ¿Y si hay algún teléfono directo al hospital que los familiares puedan llamar también a preguntar? Sí, te voy a dar el teléfono del hospital con mucho gusto. Es para llamar a Argentina hay que poner más 549 y el teléfono del hospital es 34 46 42 60 25. Sí, y el hospital, repito, más 549 34 46 42 60 25. Ya. Y el hospital es es el Hospital Centenario de Gualeguaychú, Entre Ríos. Ya. Y el resto, a nosotros nos hablan que hay como 10, 12 máximo en el hospital, pues ya llamamos, ¿verdad? ¿El resto dónde está? Sí. O sea, ¿están en un lugar, le llevaron a un lugar, a algún sitio, ahí están todos? El resto están todos ahí con las policías guardados y están ya, en este momento yo creo que ya estarán subiendo al colectivo nuestro que llegó ahí. ¿Guardado dónde sería? Que quiera, ¿verdad? Yo no. Me expresé mal, resguardado por dentro con la policía, con los bomberos, porque hay un montón de gente de contingente ahí, yo no... Ajá. Gente que no está internada fue a la comisaría, sería... Claro, y decía en este momento ya está en el ómnibus probablemente, porque ya tenemos informaciones que llegó al ómnibus ahí. ¿El conductor está detenido? No, uno de los conductores está en el hospital y el otro está al lado de su vehículo, está ayudando ahí a ordenar las cosas. ¿Qué se sabe del conductor del camión? No estaba manejando. Nada. Nada porque no. Justamente pregunté por él y no sabemos nada. Bueno, vamos a estar atentos. Pero el camión no tiene nada. El camión recibió el golpe de atrás. Sí. Vamos a estar entonces al camión. Atentos de acuerdo al listado de lo que ustedes vayan diciéndonos también, porque hay muchísima gente que se está comunicando con el canal ahora, que evidentemente tiene a sus familiares que viajaron, pero reiteramos, vamos a poner otra vez el número de teléfono, por favor, de la Santaniana ahí en el Zócalo, para que se pueda... Sí. Que llamen acá al call. Sí. Yo estoy acá mismo, yo mismo estoy en el call recibiendo las llamadas, es el 021-238-1111. Sí. Uh-huh. 021-238-1111. Entonces acá yo le voy a dar informaciones. Perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por...
por la mano que están dando y que la gente se quede tranquila que están todas y, ya contenidas. Sí, lamentamos la pérdida, ¿verdad? Un joven muchacho de 24 años, ¿verdad? Un líder en el grupo. Sí, líder en el grupo, decía. Líder, es el que formaba a los nuevos azafatos. Sí, y él, consulto yo esto porque nos están enviando fotografías de él con una criatura pequeña. Él deja una criatura pequeña. Sí, ya le tenemos acá a su pareja y a su hija acá. Estamos con también nosotros poniendo a disposición de ella. Bueno, gracias. La situación que así se planteó entonces en este accidente. Recordamos, este es el número de teléfono de la empresa Santaniana, que pueden llamar para hacer las consultas al 021-238-1111. Este gravísimo accidente. Está también el número del Hospital Centenario de Gualeguaychú, más 549, que tienen que colocar sí o sí, y luego 34-46-42-60-25. Estamos hablando de 60 personas que iban a bordo. Los de planta baja fueron los más afectados, es lo que mencionaba también. Información que se genera a nivel internacional, pero nos afecta sobremanera porque estamos hablando de una persona fallecida, de un único que salió a las 13 horas de Paraguay, y este accidente ocurrió a las 7 de la mañana, de acuerdo a los reportes, a 140 kilómetros de Buenos Aires. Más música en la mañana, ¿sí? Con Pulso Urbano, dale, bueno, más música. Está Alan Cañete con todo su equipo dándole ritmo a la mañana. Bueno,
Felicitamos o se apaga esta cámara, dice, ¿verdad? O sea, con ese funcionamiento de Google, hombre. Bueno, felicidad al equipo técnico, dice que salió campeón en fútbol. Sí. El torneo de la ASO. Sí, el torneo de la ASO. El amistoso de la ASO. Sí, sí, sí. Otra vez, dice. Sí. Otra vez ¿otra salió vez? Campeón. Con la ayuda del árbitro. Bicampeón ya, bicampeón. ¿Eh? Ayer me dijeron que fue un árbitro que le corrieron de la cancha, pero no vamos a comentar ese tipo de cosas. Son cosas que más. Este es el equipo, ahí está, vamos a ver. Vamos a ver, equipo campeón. A ver. No, no es ese, ¿verdad? Ahí está. Es el equipo. Bicampeón. No, parece que nadie quiere poner su equipo, güey, borra. O sea. No le quieren. Ah, no, pues. Bueno. ¿Eh? No, qué maldad, no. Qué maldad, o sea, qué maldad. Bueno, no, nos vemos, Julio, nos vemos. Ahí está. Sí, sí. Ay, mira. Julio, perdieron. Dice ayer, Julio. Usted tuvo jugado la final, Julio. ¿Qué es lo que pasó? Lamentable arbitraje, incidió en el trámite del partido, en el resultado, por eso Deportes no salió campeón el día de ayer. ¿Se le expulsó al referee? Sí, SNT, lamentable. No, no, le expulsamos al referee, primero me expulsó a mí, no sé por qué, por jugar fútbol. Y bueno, al final fue echado él, ¿verdad? Bueno, pero saludamos a la gente técnica, campeón, Julio. Es que hay que saludar también. Hay que ser buen perdedor. Sí, hay que ser buen perdedor, Julio Caballero. No, somos buenos perdedores. Sí. Saluda a la gente técnica. Bueno, continuamos nosotros aquí en el Parque del Guaira. El encargado de la página digital, quien es acá este muchacho, es el encargado de las redes sociales. ¿Cómo la gente le sigue a Guaireña en las redes sociales? Y justamente estamos ya habilitada la página de Facebook, J. Guaireña Fútbol Club. Estábamos en Instagram, JBC 2016 oficial, y en la misma cosa en el Twitter, la cual la gente puede ir enterándose de los detalles día a día, de las novedades, paso a paso, para que puedan no dar de esa forma llegar a más gente. Espectacular, excelente. Bueno, los jugadores están concentrados en estos momentos, Carlos, en aquel hotel que está allá. No vamos a mencionar el nombre por una cuestión simplemente de comercial, sino le vamos a terminar cobrando muy caro acá a los señores de Guaireña. Pero en aquel hotel que está allá están los jugadores y vienen caminando, me decía acá el director deportivo. No, realmente, ese es el hotel donde hoy, en este momento, se encuentran los 11 guerreros que hoy va a marcar una página de la rica historia que tiene la Liga Guaireña de fútbol, ¿verdad? Que es la de ascender a primera división. No necesitan bus, ellos vienen caminando con resguardo policial. Viene con un resguardo policial por una cuestión de garantía, simplemente se trasladan caminando hasta el vestuario, ¿verdad? Porque son personas que hoy día viven en la ciudad y prácticamente es un miembro más de lo que es la comunidad guaireña. Hay mucho. Pero sí, porque es importante recalcar que en ese hotel están los 11 leones que hoy van a rugir dentro de la cancha, ¿verdad? Y van a hacer justamente lo que hasta hoy día no nadie consiguió ganarnos nuestra cancha. Somos invictos en el Estadio Parque El Guairá durante todo este torneo y hoy más que nunca necesitamos que ese invicto continúe para que podamos a la noche estar justamente festejando el ascenso a primera división. Bueno, yo me quedo para el festejo, Carlos, porque sí, me dijeron que se va a hacer una fiesta terrible, tremenda, y ya está el asado preparado incluso, así que nos quedamos nosotros, amanecemos acá, Carlos, en la mañana de cada día. No, toda, acá no, en otro lugar se está haciendo el asado. Y me decían también que van a hacer algunas reformas para el próximo año, porque sería una catástrofe si es que Guaireña no es equipo de primera el próximo año y va a ser sometido a ciertas reformas también el estadio, Juanjo. Así mismo, Julio, lo primero es que tenemos que alzar un poquitito las lumínicas, que es una exigencia que tenemos. Nuestras preferencias también tenemos previsto levantar un poco más, estamos hablando de 2.000 personas más o menos que van a ingresar. Ya está en una etapa de licitación, el tiempo es corto como habíamos hablado hace rato, pero en fin, ¿verdad? Si queremos ser parte de primera, tenemos que adecuarnos a las exigencias de lo que dice Julio. ¿Cuánto falta invertir aproximadamente? No creo que sea demasiada plata tampoco, ¿verdad? Porque la plataforma está. Yo creo que sí, la plataforma está, ¿verdad? No creo que sea mucho, ¿verdad? Pero, en fin, lo que queremos es adaptarnos siempre a las exigencias de lo que es el organismo de la APF. Bueno, le mandamos un saludo también a la colega Mabel Renf, le está viendo en estos momentos Pulso Urbano, fanática allá de Guaireña. Ah, muchísimas gracias. Yo le pedí a Mabel porque quería saber cuál de todas las músicas era el himno oficial de Guaireña. Y hay uno que nos envió dos. Nos envió un himno que es el que está justamente en la página, en la fanpage de Guaireña S.A. y otro. A ver, ¿cuál es? Vamos a ver uno. Llega el club más glorioso.
este tema, ¿eh? Tiene mucha energía. Y después hay otro tema también, Julio, que dice que es el más antiguo, nos decía la querida colega. ¿Cuál es? A ver, vamos a escuchar. Está bueno el tema, ¿eh? Está muy bueno. También tenemos ya, ya bajamos ya. Vamos a poner, pero estamos preparando ahí para... Muy contagioso. Este es el más... Este es el más contagiante que surgió ahora, que dimos a conocer. Y bueno, Mabel es la gran defensora de Guaireña. Bueno, acá en Asunción hay muchísimas personas que son oriundas de la República del Guairá. Este tira parece de mala cerveza, ¿eh? La ronda. Vamos a escuchar. Niña rica, tú siempre fuiste la gloria del deporte nacional. Hoy nuevamente serás primera porque tu estrella... El otro me gusta más. Bueno, está bien. ¿Y Mabel no se va a ir a la cancha? Mabel no se va a ir a la cancha porque tiene miedo que le dé mufa. Entonces por eso ella le alienta. Hay muchos mensajes que dicen que nosotros ya le estamos mufando, ¿eh? Me vas a acordar de un equipo de Alto Paraguay, ¿verdad? Pero no importa. No, pero Alto Paraguay era todo un país, ¿verdad? Claro, Colón era todo un país también, o sea, no. Colón, sí, es por eso también, país, así, ¿verdad? Que bueno, pero ahora nosotros estamos ahí. A Lali Roja también, no, dice Julia. Ese está mufado, parecelo ahí. Bueno, pero un saludo a toda la gente del Guairá, realmente gente buenísima, una ciudad preciosa, gente muy unida. Fue nuestra casa ahí también, sí. Carlos. Bueno, Julio, gracias, Julio. Vamos a estar atentos del C9N a partir del mediodía con todos los detalles, viendo también lo que va a ser a las 5 de la tarde del partido, Julio, ¿verdad? Exactamente, señor. Las 17 horas es el partido entre Guaireña y Fernando de la Mora en este escenario y a partir del mediodía vamos a estar en vivo, por supuesto, recorriendo la ciudad de Villa Rica a través de Canal 9 Noticias. Un fuerte abrazo y esperemos no ser mufa. Yo creo que no somos mufa, al contrario, le vamos a dar suerte hoy a Villa Rica. Ni hablemos de eso. Abrazo. Ni hablemos, dale. Un abrazo. Bueno, gracias, Julito, gracias. Tenemos más para comentarte. Caluroso, nubladito, con posibilidad de lluvia, ¿verdad? Y la gente que ya abandonó la costanera. Costanera limpia. Sí, señor. Bueno, información que llega nuevamente de la zona de Entre Ríos. No sé si puede poner la página mientras voy comentando, ¿verdad? El hospital difundió el primer parte médico oficial por siniestro vial en la ruta nacional número 14. Hablan de 6 heridos. En esta página ya mencionan, incluso son edades de entre 47 y 82 años. Es el mayor de los heridos que se encuentran y otros 3 más que están ingresando. Y otra información, la última que sacaron, habla de esto. Al menos 4 muertos en un choque entre un micro y un camión. Acá está la noticia que está actualizando cada rato, incluso que ya tiró la lista de los heridos. Está ahí la lista de los heridos, ¿verdad? Sí. En esta página. Entonces ellos van actualizando. Es la información que viene acá. Y ellos mencionan como fuente a los bomberos que están asistiendo. ¿Podemos decir los... la página para que los familiares puedan...? Es R2820 de la zona de Entre Ríos. ¿Identifica a los fallecidos? Dice que los fallecidos serían de nacionalidad paraguaya. Sí, eso sí, porque todos salieron. Pero entre la lista, acá está la lista justamente... Solamente pone iniciales, ¿verdad? Un hombre de 53 años, una mujer de 47, otra de 55, otra de 57, otra mujer de 66 años y un hombre de 82 años. Todos ellos de nacionalidad paraguaya están con diferentes politraumatismos. Bueno, llegamos al final del programa, ya domingo que al parecer vamos a tener calor, pero lluvia también por la tarde. 30 grados la máxima, ayer mucha humedad. Ayer anunciaste lluvia y se vino con todo. Ayer anuncié la lluvia, se vino con todo en el horario del partido. Bueno, y la semana también calurosa. Sí, una semana calurosa. Bueno, así que nos vamos a encontrar calurosa y con mucha información también. Y con mucha humedad. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Chau. Tigo, en todo lo que te mueve. Descubrí las nuevas fragancias de la edición especial de suavizantes Cavallaro. Presentaron...